Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él quejó, bendice a tu Dios. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste, y en el triunfo llevaste nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios, se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la pasión. Cristo Rey, eterno, te pedimos, que te guardes con tus manos a tu iglesia, que te protejas y ayudes a tu pueblo, y que te dejes poder a las tinieblas. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. No temo, que podrá hacerme el hombre.
salvarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. Todas del Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, sentado sobre querubines donde has a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. En alturas todas del Señor, reverencia al Señor, ensalzado con libros por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo. Yeah.
todo ser que alienta. Alabe al Señor, aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su opuso firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y bandas. Alabadlo con arpegios sonoros, alabadlo con arpegios brillantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Por los siglos de los siglos, amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. De la segunda carta a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos conocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. El que alcance a ser digno de bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, de
recordando su santa alianza. El pueblo que curó a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que vives del temor, arrancados de la mano de los enemigos. Te sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Del Altísimo, ordenas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos libremente cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esa tierna nuestra plegaria, de la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos ustedes aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, que es alabanza y acción de gracias a nuestro Padre Dios. Hoy pedimos de manera muy especial, como lo estamos haciendo durante todo este mes, por todos nuestros difuntos. Pedimos de manera particular por todos los difuntos, los arzobispos de la Arquidiócesis de México que han muerto, por todos los abades, canónigos, sacerdotes que han servido en esta basílica y que han sido ya llamados a la casa del Padre. Los ponemos con la intercesión de Santa María de Guadalupe, bajo el amor maternal de nuestro Padre, paternal de nuestro Padre Dios. Y ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor por ellos. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres y amores. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: De Dios recibí estos miembros, y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Al despertar, Señor,
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte en los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará la fuerza a ustedes y nos librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado.
y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Hermanos, vivir para siempre es la suprema aspiración del ser humano. Sin embargo, nada tan cierto para todos como la muerte. Superar esta paradoja es solo posible mediante la fe. Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Por tanto, la fidelidad de Dios con sus criaturas exige que la muerte no tenga la última palabra. Los caminos de esta victoria sobre la muerte los encontramos publicados en el libro de los Macabeos, que acabamos de escuchar la primera lectura, y reciben con Jesús en el Evangelio el espaldarazo definitivo. El relato del Evangelio se sitúa en la explanada del Templo de Jerusalén. Jesús defiende que nuestra condición mortal será profunda y amorosamente transformada, y lo será precisamente por la muerte y la resurrección del mismo Cristo. La controversia de que nos habla el Evangelio la suscita un grupo de los llamados saduceos, que no creían, como escuchamos, en la vida futura y menos en la resurrección. Los saduceos, para poner a Jesús en una situación comprometida, recuerdan una ley dada por Moisés llamada la ley del Levirato y le plantean un caso hipotético. Jesús, sin responder a este caso hipotético, declara con firmeza la realidad de la vida y defiende la resurrección. Según la mentalidad judía, el matrimonio es una institución destinada a perpetuar la especie humana, por tanto, es una institución a favor de la vida. Según esto, es fácil comprender la lógica interna del texto que escuchamos y el contraste que se establece entre la vida presente, caracterizada por el matrimonio y la procreación, y la vida futura. Jesús afirma que los vínculos que caracterizan la vida presente, matrimonio, parentesco, familia, amistades, etc., son muy importantes, valen mucho, pero dejarán paso a otro tipo de relaciones ante la nueva realidad que nos espera en Dios más allá de la muerte. Lo que Jesús está diciendo es que cuando los muertos resuciten, no habrá una simple continuación de la vida terrena. La victoria sobre la muerte transformará nuestra condición humana y disfrutaremos de una plenitud. Entre la vida presente y la futura, pues, se establece una especie de continuidad-ruptura, ambas cosas que no podemos comprender totalmente ahora. Eso es cierto. Jesús afirma categóricamente la resurrección y la vida futura, y para esto, refiriéndose a la zarza ardiendo del desierto con Moisés, habla de un Dios de vivos y de un Dios por quien se vive. Un Dios que da la vida. Esa es la presentación que hace de sí misma Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac.
Yo soy, dice ella, la madre de aquel por quien se vive. Ella nos trae a su Hijo Jesucristo, el cual nos dice a su vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien no entra en esta lógica de la vida y no se apasiona por la vida, defendiéndola, viviéndola, construyéndola, difícilmente puede creer en este Dios de vivos por quien todos vivimos. Nosotros creemos en este Dios vivo, Señor y dador de vida, y por eso ahora proclamaremos con alegría nuestra fe en Él, la fe que nos da vida. Que así sea. Nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe, diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos ahora, hermanos, por todos los hombres y por sus necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestra caridad. A cada petición decimos, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, que viva en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor, confortada por el Espíritu Santo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que gobiernan, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos pensando en la paz común y en el bien y la prosperidad de sus súbditos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todo el mundo, que Dios Padre lo libere de toda falsedad, hambre y miseria, y auxilie a los perseguidos, a los encarcelados y a los que son tratados injustamente. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos nosotros, que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y consigamos frutos abundantes por nuestras obras. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro difuntos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Señor Dios, dueño supremo de la vida y autor de la resurrección, delante del cual hasta los muertos viven, escucha nuestras oraciones y haz que la palabra de tu Hijo sembrada en nuestros corazones germine y dé fruto abundante, y que todos seamos confirmados en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, cielos, mar, el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, tus hijos, arzobispos, abades, canónigos y capellanes, y tus hijos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Leonardo y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los peregrinos que
Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les queremos dar la más cordial invitación, tanto para el Rosario del Amor Guadalupano, todos los días 12, el próximo sábado es día 12 de este mes, así que tenemos este rosario a las 7 de la noche, aquí en la explanada del Bautisterio vamos a iniciar. Pero antes, ese mismo día 12, se cierra para aquí en la Basílica de Guadalupe el año jubilar de la misericordia. Va a venir el señor cardenal a la misa de 9 de la mañana, va a venir el señor cardenal, y se cierra en la Basílica el año jubilar de la misericordia. Así que ese día sábado 12 es muy importante, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche con el Rosario del Amor Guadalupano. Inviten a sus familiares, a sus amigos, aquí los esperamos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Ofrecernos consuelo.